organizado bien el edificio para que puedan regresar con calma. No hay que desesperarse. Vamos a esperar las instrucciones. Todos al mismo tiempo estamos pensando, es que va a volver a pasar, va a volver a pasar, va a volver a pasar. Y no sé si nosotros mismos lo podríamos generar, ¿no? Son cosas inexplicables, la verdad. Ahora sí fue inexplicable lo que volvió a pasar. Ni yo lo entiendo. Sí nos agarró otra vez así, todos espantados, todos... Yo creo que mucha gente no lo entendemos. Es algo inexplicable. Pues la verdad es que siento yo que yo así me siento agradecida porque al final estamos preparados para esta fecha en específico, ¿no? Y como que la Tierra nos avisa que pues que sigue aquí y que se está acomodando cada año y cada rato, porque de hecho aquí tiembla cada rato. Por favor, no retiren su tarjeta hasta que la operación se haya completado. Pudiera ser que sí estuvieran capacitados, pero tus emociones rebasan los límites de cada cosa que tienes organizado. Entonces, aunque tú le digas, te tienes que ir a la orilla, te tienes que poner bajo de un puntal, la gente se desquicia. O sea, tú ya viviste la muerte de los seres queridos, cómo cayeron y todo. Entonces, tú ya quedas apanicado. Por tercera vez en la historia de México, se dio un sismo en un día 19 de septiembre, en un aniversario. En términos científicos no hay nada que diga que el 19 de septiembre es un día especial para que haya un sismo. En efecto, ha habido 3 sismos en la ciudad en este día y por supuesto que hay preguntas de la ciudadanía y todos nos hacemos esta pregunta, pero no hay nada científico que nos diga que el 19 de septiembre tiene alguna consideración especial.